Hey, què tal família? Benvinguts al segon directe de God of War per Twitch, però després pujat la sèrie a YouTube. Així que anem a continuar on ho vam deixar ahir, perquè he jugat dos dies seguits, cosa estranya en mi. Però bueno, anem a continuar la història, a veure què tal es desenvolupen els esdeveniments. ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, jo és que sóc un déu que ho destrueix tot. Suposo que haurem de baixar. Reparem tota la vida. ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Millor que no ho sàpigues. Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. Ostres, ha pujat als meus hombros. Así con de cop, ¿no? Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. ¿Vens o no vens, chiquet? Mira, ¿qué? ¿No pots saltar o qué? T'estàs esperant que marxi. Sí, t'estàs esperant que marxés. Vale, comencem el viatge amb l'Atreus i el Kratos. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales, vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Serà un viatge complicat, eh? Però no entenc encara el motiu del viatge. Pensava que era per portar... ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Vale. ¡Hop! Vale, desde aquí no vamos a ningún lado, a no ser que crucemos el puente. Vale, aquí. ¿Podrías bajarlo desde ahí? Ve. Hecho. La cadena. Buena idea. Debo haber un temps y he de anar ràpid per poder creuar, si no. ¿Ese cubo era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. Tonterías. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. Supongo que andará cap aquí dalt, ¿no? Sí, cap aquí dalt. Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Ah. Bueno, ¿qué hace ahora? Acaba allá. Cap aquí. Bé, és un camí ple de perills, eh? Avui estem fent aquí una mica de parkour. Molt a l'estil Uncharted. Mira, todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira.
¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. Vale. Seguirem pujant per aquí. Així que la noia, la mare, la dona, la morta, va elegir els arbres. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. ¿Disparo? Espera a mi señal. ¿Vamos a atacar? ¿A qué estamos esperando? Chico, por aquí. Vale. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía. Pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Vale, ya tengo toda la vida. O sigui, el nen també té poders, eh? Serà perquè és fill d'un déu. I no ho sap. Vinga, va, cap amunt. La senda de la muntanya. Pixada! Merda. ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión que rapidez. Vale. Vale, seguimos aquí, doncs. Creo que ahí hay un cofre. Ligero, carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Vale. He tingut una gema d'atac runic. Toque de gel. Personalitzar l'arma. Puc personalitzar l'arma. Ara puc millorar-ho. Tengo que equipar la gema aquí. Vale. Ah, per això necessitava pasta. Està xulo. Vale. Usa para recuperar la pizza, sí. Buenos movimientos. Vale. Suposo que hem de seguir per aquí. Hòstia, està xulo. Pasa. Gracias. ¡Esa es la montaña! ¡Vamos! ¡Aún no! ¡No pasa nada! ¿Ves? ¡Socorro! ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma!
¡Casi estoy! Lo sabía. No ha sido tan grave. Ve, clarísimo. Despacio. Tu prisa es peligrosa. Lo siento. No me jodas. Un encaibutara. Más Drogur. Pero no se mueven. ¿Están muertos? No os toquis. ¿Más aún? No os toquis. Chico. No os toquis. ¡Estos ya no está. Están muertos! Mala beba, tío. ¡Precisión! ¡Mejor que rapidez! Solo disparas una vez. El control es importante. Uf. Vale. Ha anat de poc. Ha anat de molt poc en Matin. Què? Què de mirar? On estàs? Léelo. Esto era un mercado. Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo. Me pregunto si Odín estuvo aquí. ¡Hay algo ahí arriba! ¡Hay algo atravesando el muro! ¡No tienes buena pinta! ¡Coño! Mira, por ahí arriba se puede pasar. Venga. ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Sí. Estoy listo. ¡Desaparición! ¡Ha desaparecido sin más! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡Es muy rápida para tu hacha! ¡Con tus flechas no puede! ¡Dale! Vale, o sigui, queda aprofitar quan el nen li tira la fletxa. Cuando quieras. Cuidado, padre. Era una traición. Nunca creí que vería una de cerca. Wow. O sigui, els combats són d'hòstia, però són bastant xungos. Entenc que hem d'anar cap aquí, no? Sí. Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa. Ya te lo he dicho, chico. Mira ahí arriba. Habrá que volver a subir, supongo. ¿Pero cómo? Sígueme. ¡Hostia!
¡Cuidado, padre! Ya está. Cap aquí. Y aquesta porta. Mira aquí. Dice que se llama Rungnir. Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra. Parece que estuvo en una batalla muy grande. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo. Thor. ¡Oh! Thor debió de arrancarle la cabeza. ¿Ves? Pero mira, el cuerpo de Rungnir lo aplastó. Idiota. Nueva tarea. Ah, mira, hi ha fins a 11 quadres d'aquests que he de trobar, eh? Cap aquí. Antes dijiste que podrían intentar robarnos. Los mataré si lo hacen. No tengo miedo. Si encontramos hombres, te mantendrás al margen. ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar. Te quedarás al margen, chico. Se acabó la discusión. Ya está. Ha sido más difícil de lo habitual. Vendrán más. Dios. A ver, anem a recuperar-nos una mica. Va, cap aquí, ¿no? ¿Qué huele? ¡Ahora! ¿What? ¿Son infernales? Están intactos. ¡Mira! ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! Demasiados días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida. Sacaremos su carne poquito a poco. Esta lucha es solo mía. ¡Usa más! ¡Esperad la ocasión! Tío, se está amagant aquí a la dera. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! ¿Qué pasa? ¿Se ha cargado un tío? ¿Chico? ¡Chico! Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. Oh, oh. Espera aquí. Ah.
Yo me ocupo de esto. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. Vale. La sortida. Supongo que a partir de ahora no podré empujar, ¿no? Más aún. Vale, la sortida es cap allà a la izquierda, supongo. ¿Estás bien, Chatu? Ahí. Busca algo para que suba. Vale, tío. Qué chulo. Vale. A veure què troba el petit. Mira, la corda aquella, no? Aquí et treus. Què et passa, tio? Atreus. La cadena. La cadena. Sí. T'ha deprimit o què? Deja de darle vueltas, chico. Olvídate. Te habría matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente y acabamos de empezar. Espera, no. No me rindo, puedo hacerlo. Solo tengo que, bueno, recuperar el aliento. Venga, estoy listo. La primera vez que mata a un tío, a Atreus. I el pobre està mig traumat. Bueno. El que tenen els jocs aquests. Està xungo, eh? Ara treus. Bueno, doncs seguim per aquí. Hem d'anar per aquí la banda, no suposo, sí. Mira. Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. Y por aquí... Ah, mira, estamos a la otra banda. ¡Venga, vamos! Pues suposo que sí, que podem anar cap enrere a buscar coses, eh? Què és això? Los ojos de Odín, 1 de 51. Collons, sí que hi ha col·leccionables, no, aquí? Aquest soroll sembla d'un animal molt gros, no? Hosti, què és això? No consigo que esta zopenca estrábica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Qué hay dónde? Padre. ¿Qué? Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Tenía razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¡Ya! ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. ¿Vera Logan? Pues vale. Oye, sé que no me vas a creer, pero esa hacha que tienes, esa la hice yo mismo con mi hermano.
Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, Dirmurhadumbarbakrov! Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Pues vale. Muy bien. Espero que la mejores. ¿Y la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira! ¿Qué será esta vez? Ah, mira, una tienda de enanos. ¡Qué bo! Vale, el Druk em pot millorar a l'astral. Bueno, aquí ja comencen a haver-hi coses molt xungues. Mira, augmentar la força en 20. L3. Es pot augmentar la quantitat de dany. Es pot reduir el temps de reutilització. Vale. Uf, que complicat, no? Manté pulsar el quadrat per mejorar. Vale, millorar de l'arma. Vale. Mira, puc comprar túnica i augmentar la defensa. Hòstia, quina túnica més rara, no? I més lletja. O guarda... hombros. Defensa y fuerza, hostia. Quizá tu confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. Equipar. Al arc. Ah, mira, al arc es pot millorar també. I l'altre què és? Armadura del pit. Armadura del pit. Això es pot millorar. Material de primera. Al ritmo que vas, te durarà un dia i todo. Vale. Ahora ya me puedo ir al arco. ¿Ah, sí? No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dales jarabe de hacha! ¿Hay sitio para mí ahí atrás? ¡Mientras no rompas nada! ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien. ¿Bien? ¿Dice? ¿Sabes que está bien? ¡Mover las piernas! ¡Has pisado una mierda! A tu padre se le da bien matar. ¿Quieres ser como él? No lo sé. ¿Este camino lleva a la montaña? Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? No, no cal. Vale. La senda de la montaña pasa por la puerta. Perfecto. Ven. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Andaos con ojo ahí dentro! ¡Ese lugar os puede dejar para el arrastre! Supongo que me has dejado solo en la pelea. Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Creo que podemos pasar por aquí. Por aquí. Uy, 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 uy. Wow.
Vale, vale. Ya veig. Espera ahí. ¿Y por qué? Atreus, ven. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. Molt bé, doncs crec que ho deixarem anar aquí, perquè porto ja més d'una hora, porto una hora i quart, no sé com ho resumirem això. Espero que us hagi agradat el directe, aquest segon directe de segon episodi de God of War. Si és així, ja sabeu, recolzeu el vídeo si ho esteu veient a YouTube. Ens veiem amb més gameplay de God of War, sempre que vulgueu. Fins la pròxima, adeu a tothom!